Hola amigos inteligentes y conscientes que nos acompañan en YouTube o en Facebook, encuentran a un servidor como Rafael Tablada y en proyectos como El Poder Consciente y Bufonema Ginza, respectivamente. Comenten, tratamos de contestarles, me encanta que estén en contacto, pero si quieren información, estar más en contacto con nosotros directamente para alguna asesoría, cuánto cuestan las sesiones, qué cursos, talleres, meditaciones grupales, qué terapias impartimos. Bueno, eso ahorita no, pero se están haciendo por Skype y con ese tema de no tener a grupos de personas reunidas en un mismo lugar por el coronavirus, pues todo es solamente en el por WhatsApp, todo no por aquí. Aquí nos gusta que nos comenten, nos aporten, también igual con las ceremonias de Bufalvarius, toda la información es a este número de WhatsApp. Ahí los conducimos a una buena terapia de preparación, acompañamiento, apoyo, seguimiento, los apapachamos para que tengan una terapia efectiva, amorosa. Muchas gracias a ustedes por preferirnos. Pronto dos grandes videos que ya se están preparando, dos entrevistas que a mí me va a encantar presentarles en estos videos. Gracias chicas de Cancún, como siempre nos enseñan que con las mujeres que se quieren superar más esos miedos y elevar la conciencia. Gracias amigo Paco Javier por tu labor y como siempre toda la luz para ti mi hermanito. Bien, en estos tiempos del coronavirus, pues cumplimos con guardarnos un poco y hacer caso a las prevenciones que son necesarias para no producir un riesgo o un caso que se salga de las manos, como sucedió en varios países en Europa, o por lo menos en Italia. No me quiero meter en el tema nada todo noticioso, porque pues cada uno tendrá la información que a sus ojos le ha llegado y pues hacemos caso a eso. Cada quien con su interpretación, métodos de prevención, información real o ficticia que haremos de ello nuestra verdad. En este caso, como estudiante e investigador de la conducta humana, y de ahí parto, de la emoción infundada o propia que tiene esa persona para interpretar qué patrón de conducta lleva a actuar, cómo actúa ante la circunstancia que está pasando en esos momentos, de dónde proviene y a partir de esa emoción interpretada puedes meter el miedo como hicieron contigo a los que están a tu lado. Y es depende cómo lo dices, si lo dices seguro, con intención, con convicción, comentas, oye, acabo de ver a unos zombies comiéndose el cerebro de unas personas en la calle. Si lo dice un niño, pues lo tomas de irreal. Pero te lo dice un adulto como broma, pero con una actuación que merezca el Oscar. La primera reacción del humano es espantarse. El calor inmediatamente sube en tu cuerpo. Sientes el corazón atravesando tu camisa. Te empieza a subir la adrenalina como defensa del cuerpo, porque tienes una referencia y es el de, no sé, 33 películas que has visto en tu vida que tratan de zombies. Ya después, el filtro analítico te dice, no seas pendejo, no existen los zombies. Y le avientas un chanclazo a quien te espantó. Tú ibas directamente a esconderte debajo de la cama hasta que, recuerdo nuevamente que no quepo debajo de la cama. No sin antes dar vueltas de a lo güey en un viaje de adrenalina total. Ya después llega la salvadora oxitocina a la defensa neuronal, permitiendo al organismo actuar contra este sentimiento que sale del hipotálamo. Al rescate para tranquilizar a todo el sistema y le dicen, bájenle ya. ¿Dónde han visto zombies? En la tele. No cabes en la cama. ¿Dónde ibas? ¿Qué ibas a hacer ahí?
pues no que huelen al humano. Y por favor, busca la otra chancla porque el payasito se lo merece por el tremendo susto que te pegó. Y ya hasta luego te ríes con él y le dices, mensa, te pasaste, jajaja, ja, ja, y todo, ¿no? O sea, pues esto viene al tema de hoy, la histeria colectiva. Como dije, la información que nos llega la interpretamos directamente proporcional al miedo que le demos a ello. En este caso encontré 3 o 4 tipos de personas con las que he estado platicando. Son los mexicanos, que hasta que no sepamos de casos cercanos no vamos a hacer caso, y menos si el ejemplo presidencial no lo está haciendo. Sigue con mi pueblo mordiendo cachetitos y dice que es un complot para no seguir visitando a su pueblo. Si no lo ha dejado hace por más de hace 20 años, con jugo de limón y miel y protecciones energéticas, ni el trébol de la suerte, ya con eso ya no estamos salvando. O ese es nuestro ejemplo. Y sabiendo que la población más vulnerable son las personas mayores, y digamos que nuestro chaval, nuestro presi, ¿no? También los que están a fuerza quieren viajar a Europa o Asia. Viajar a lugares turísticos porque, pues, al fin donde trabajo, pues sí suspendieron actividades y los niños, pues, están de vacaciones. A los que, perdón, a los que estos catalogué por su perfil y como su nombre científico lo dice, los vale madre. Este tipo hasta ahorita que me he encontrado que ha sido exclusivo de los mexicanos. En segundo perfil estamos los preventivos. Este rubro hay tanto mexicanos como extranjeros. Pero aquí hay 2 secciones o 3, y es gracias a que solo faltaba que mi amado Tom Hanks estuviera infectado para que los mexicanos viéramos en la pantalla a alguien que nos identifiquemos. Y pues qué mejor que una estrella de Hollywood para que ahora sí todos a temerle al virus. Los preventivos que se ponen gel todo el tiempo, que no tocan ni saludan a nadie, si sienten un poco de flujo nasal, no salen para nada, pero están en la comercial mexicana comprando sin guantes ni nada. Pero eso sí, un chorro de gel. Están los informados por páginas o noticieros con credibilidad, y los que informan por los posts o Facebook o de WhatsApp de una persona que le dijo el primo del vecino que sí, efectivamente hay zombies y los primeros que se comerán serán a los que están debajo de la cama escondiéndose, y que vienen comiéndose a las personas por orden alfabético. Y si ves en la calle vas solo y te llamas Abel Abundis, pues seguro serás el primero y viene alguien por ti. Y si estás en modo preventivo pero desinformado, se los comentas a todos. Y pues algunos de esos, todos, cuidado, porque te pueden creer. Y los informados y preventivos, que hacemos lo que está en nuestra parte, seguimos trabajando, tomando nuestras prevenciones, claro. Pero seguimos viendo a gente y espero que no se dé la fase 2 y menos la 3. Y pedimos por eso, para que se mejore la situación de conciencia ante lo que los especialistas están diciendo que puede tardar. Y por eso esta semana pues sí hay chamba, pero también pues hay tiempo para hacer este video en un lugar guardadito y todo desinfectadito. Pero en cuánto durará? Recuerden que en este caso no es el gobierno quien lo va a poner, es la sociedad. ¿Cuánto queremos que dure? Y si vemos que hay conciencia, que se guardan en su casa, durará menos. Por lo menos no visiten las terminales de autobuses, por favor, el aeropuerto, o sea, también. Se verá que no se propagó lo suficiente y que se pueden controlar los casos y que todo ok, y en las próximas semanas estamos fuera. Pedimos que así sea.
También están los incrédulos, pero preventivos, los que postean. Hay alguien que conozca, alguien cercano que esté infectado. Y hay varios movimientos que he visto en encuestas con miles de contestaciones más en Facebook. De no, pues yo no, no, pues yo no, no, no. Hay uno que leí de una enfermera que contesta: oye, sean respetuosos, en el hospital estamos pasando muy mal, no hay cubrebocas suficiente, alcohol de gel, sanitizadores. Y abajito le vuelven a preguntar: bueno, pero ¿sí conoces a un caso positivo? No, pues aún no. No. Yo sí sé de casos personales que están en Europa y conocemos, no te digo por Skype y lo estamos viendo. No digo que no exista y todo sea un complot o cortina de humo. El caso es que le damos una variedad de opciones para que la persona tome un criterio en base a ello. Y en base a ello, a nosotros nos está afectando de distintas maneras. Hay quienes piensan en los niños y otros en las finanzas caídas y el petróleo. ¿Sí entienden el punto? Esto puede hacer como si alguien gritara en el metro: ¡una bomba! Sea mentira, los que lo escucharon correrán hacia el lado donde se irá el gritón y el bromista. Los que no lo escucharon, pero solo ven a la gente corriendo, también saldrán corriendo hacia donde va toda la gente escapando. Pero si no lo oíste y no ves a nadie correr, quizás porque pues, entraste por otra parte, no te fijaste, llegaste después, no lo sé, seguirás adelante y las personas dirán: uff, qué valiente. No, simplemente no sabía. La histeria colectiva tiene varios niveles: el estrés, la incertidumbre, las compras pues, de pánico. El mismo pánico en sí es la antesala del empezar una histeria personal y luego se volverá colectiva. Esa es la primera contagiosa que sale antes de que llegue la verdadera problemática. Pues uno piensa: y sí. Y si mañana me cierran la Comercial Mexicana y ya no puedo comprar papel de baño porque por supuesto es más indispensable para una catástrofe y pandemia zombie. Si vieron los videos, señores, si no comen, no cagan. Yo agarraría comida de sobrevivencia. No sé, igual y estoy mal o díganme raro. La histeria colectiva es como un ataque de ansiedad, pero en grupo. Aparece una serie de síntomas psíquicos y físicos que se va haciendo un colectivo, como el efecto dominó. Los síntomas se van contagiando y ya cuando se examina se descubre que no hay ninguna anomalía física y solo es mental. Es la enfermedad psicogenética de masas, psicosis en grupo. Además del pánico se presentan sensaciones físicas como temblores, convulsiones, desmayos, adormecimientos y hasta ceguera. Estos son los más frecuentes. Los grupos que se vuelven vulnerables son los que han estado sometidos a un estrés compartido y el estrés adopta alguna forma física, dolor, temblores, etcétera. Como comento, y luego las otras personas del grupo se les contagia. A veces puede ser un ataque hasta de risa incontrolable, les ha pasado. Otras veces como una visión o que empiezan a percibir cosas sobrenaturales, la Guerra Fría, como en el caso en Colombia de 200 estudiantes terminaron en el hospital después de que se le aplicara una vacuna. Todos creían que les había hecho daño, pero no estaba, pero no fue así, ¿no? Y todo estaba en su mente. Lo que se le llama psicosomatía, ¿no? O como una escuela que tuvo que cerrar temporalmente un asunto de exorcismo y que los medios locales calificaron de histeria colectiva. Cuando varios estudiantes y profesores de la escuela de la ciudad estaban aseguraron que habían visto espíritus o habían tenido experiencias sobrenaturales.
Las autoridades cerraron la escuela, llamaron a expertos en islamismo tradicional, académicos e incluso doctores a sesión de oración y de exorcismo. Al día siguiente, la escuela pues abrió y todo estaba ya normalizado. Y luego, pues, ¿qué pasó? Como el monstruo del lago Ness o el chupacabras, quizás existen, pero la histeria, como el N1H1N1, ahora con el COVID-19, se le dio una importancia mayor. El teléfono descompuesto hizo que esa criatura fuera noticia mundial y exagerada, porque defendemos a la vaquita marina de su extinción y a cientos o miles de especies. ¿Y por qué nadie lloró la extinción total de la chupacabras? Porque pues nadie lo ha visto. También digo, es una criatura de Dios y merece que se preservara su especie, o no. También como ejemplo están los relatos de fantasmas en la zona devastada del tsunami del 2011 que aterrorizó a Japón. Un grupo de estudiantes también en Ecatepec hace 3 años comenzó a decir que había visto una figura negra por los pasillos del centro. Un estudiante aseguró que se sentían sus manos entumecidas mientras su mente estaba en todas partes. Pues unas 100 personas que estaban cerca empezaron a sentir, la mayoría estudiantes, coinciden con uno muy famoso como ocurrido a finales del 2011 en Nueva York. Digo, varios adolescentes empezaron a experimentar temblores, gritos, resoplidos y aplausos involuntarios. En un principio se identificó o al principio se pensó que sufrían el síndrome de Tourette, o sea, como tics nerviosos dentro del síndrome. Pero la respuesta fue psicogenética masiva, o sea, la histeria colectiva. Pareció ser la respuesta a los anteriores casos. La mayoría de los casos de histeria colectiva tienen lugar en quienes creen. En la mamá histérica, no. Entre mujeres adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, imagínense. También personas adultas mayores como segundo lugar, y ya vienen las mamás bien jóvenes de 26 a 32 años como tercer lugar. En la mayoría de los casos, si no que en todos, hay un ambiente cerrado que ha sido constante en la vida de los que se ponen más mal. Y el fenómeno es una respuesta a los problemas sociales que aquejan a una comunidad en un momento dado. Esto lo dicen los especialistas y son ambientes llenos de tensión y una vez que se produce una reacción en cadena es difícil ya pararlo. Pero la mayoría de quienes son afectados por el fenómeno no consultan después de haberlo padecido y se quedan con la desinformación. Y por eso los estudios y al respecto son muy escasos, porque se basan sobre todo en conjeturas más que en hechos y es una manifestación fascinante de la mente humana, que nos recuerda lo difícil que es mantener todo bajo normalidad y en paz. Antes de 1900, esta histeria se le conocía como episodios de síntomas motores tipificados y disociación, histrionismo y agitación psicomotora incubadas en un ambiente de tensión preexistente. ¿Qué es esto? Que si estás mimado, encerrado en el cuarto y en un entorno tóxico, te vas a hacer el actor, la víctima y vas a exagerar el episodio. En el siglo XX, se trataba como parte de un síntoma de ansiedad desencadenado por rumores. La exposición repentina a agentes tóxicos y a la mala alimentación eran los causantes. Ahora es muy similar, pero ya le pusieron un apellido. Ya vieron que hay una emoción o un padecimiento como constante en las personas que lo padecen. Personas que corren o que quedan paralizadas del miedo. ¿Quién eres tú? ¿O enfrentas ese suceso? Ya se sabe que no es por valentía, es en ese momento la variante. ¿Qué químicos puedes controlar o segregar de manera intempestiva por cómo fue tu infancia?
tu vida de joven. Así es. Siempre metido el transgeneracional en todo. Cuando me doy cuenta de que estoy en un momento de histeria, ¿cómo me doy cuenta? Cuando vivo un acontecimiento de estrés y que lo expreso de modo muy corporal, pierdes el contacto con la realidad. Se refugia uno en lo imaginario y puede expresarse sin problema al público, o sea, hacer un drama. Es emoción, o sea. Aparte que nadie se te puede acercar para calmarte. No, no me toques, quítate. Tenemos en ese momento que curar la herida interior para callar los tormentos. Respiremos para elegir el guía y el enfoque terapéutico que nos permita alcanzar el estado del bienestar nuevamente. Aléjate de esa histeria colectiva, no te trae nada bueno. Solo alimentas el miedo que no es tuyo. Crea tu propia perspectiva del problema, de la información, y ve cómo puedes aportar y no cómo puedes perjudicar con una mala interpretación. O por supuesto con una noticia mentirosa, hasta la misma economía de un país puedes afectar. En la salud mental de tus hijos, en el miedo que tendrán de que en verdad hay un zombie comiéndose a los humanos afuera. Con eso vivirán los niños, o a nuestros padres. Espantarlos con noticias tendenciosas, alarmistas, ¿cómo los puedes ayudar a que no tengan miedo? Pues las personas mayores entenderemos que padecen ya una histeria y estrés conjugada y acumulada por muchos años. Todos se espantan. Escucha siempre varias versiones, investiga páginas, noticias con credibilidad y no en el de forma, ni Sopitas, ni Facebook, ni WhatsApp, ni en cadenas. Porque cada cosa y cada verdad tiene muchas versiones y hay miles de verdades en una o miles de mentiras en una sola cosa. Ayudas mejor no comentando nada si estás de modo histeria. Ayuda a aportar datos. Con datos te vas a tranquilizar. Con conocimiento propio, si sabes de alguien, habla. Tú antes de creer, conoce el problema, analízalo y ves en tu capacidad cómo hacer más consciente a la población y no inyectar más miedo de lo que eso ya está, ya tenemos, estamos llenos. Como digo, si no puedes con tus miedos, pues no repartas. Bien, pues no nos queda más que agradecerle sus vistas, esperando este video sea de tu interés. Si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué, pero quieren saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos, síguenos, contáctanos y si la información crees que puede servirle a alguien, pues también contáctame, compárteme. Nunca me sale bien al final. Soy Rafael Tablada. Este fue otro video más de El Poder Consciente y Bufonem Ahimsa. Y recuerda, solo fluye, infórmate, no entres en pánico, sé paciente y sé amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema.